Hemos intentado que Unai y Sergi sean amigos, pero la cosa está más difícil que nunca en la Máximo House. Hemos intentado de todo. Unai y Sergi estaban súper agresivos y no iban a ser amigos por nada en el mundo. Encima, los dos están enamorados de Ari. Así que tenemos una misión casi imposible. Lo conseguiremos. Quedaros hasta el final para verlo. Todo empezó de la peor forma posible. ¿Qué pasa, pimplinas? Pringao, que Ari te ha puesto los cuernos. Obviamente a mí no me lo hubiese hecho nunca, porque tú eres un pringao, ¿eh? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Se está pasando muchísimo! ¡Qué palito me está pegando, tío! ¡Qué hermoso! Una y el pringao, en vez de una y el guay, el una y el pringao. ¡Pobrecito, una y pobrecito! ¡Ah, una y el cuernudo, una y el cuernudo, una y el cuernudo! ¡Mira, mira! Te salen unos cuernos, hermano, que te llegan de aquí a Italia. ¡Qué pringao que es una idea! ¡Cállate, boca! ¡Madre mía, madre mía! Tampoco pasa nada, tío. Que son unos cuernos, mira. Te han puesto estos cuernos aquí. Pues ahí tiene arma. ¡Vaya, las cabezas! ¡Me están pegando, tío! ¡Me están pegando! ¡Qué grande que eres! ¿En serio? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué acabo de pasar ahora mismo? Bueno, yo me piro de aquí, adiós. Yo también, vamos, ¿estás bien? Vale, tío, no me daño. Es que Sergi se ha pasado un montón contigo, ¿eh? Un puñetazo al pavo ese. ¿Pero qué te pasa, Unai? Ari me ha puesto los cuernos. A ver, Unai, Ari no te ha puesto los cuernos. Bueno, sí me ha puesto los cuernos. Pues no, porque no eres novios. Tú no pones peor la cosa, tío. Tú tampoco ayudas, ¿no? Tú tampoco ayudas, ¿no? No, nada más tranquila, tío. Nada más tranquilo. Pero sí es verdad, o sea, no le ha puesto los cuernos porque no eran novios. Pero sí que es verdad que la situación está bastante chunga con Ari, chavales. Las cosas se están poniendo más tensas que nunca. Justo en ese momento me di cuenta que tenía que calmar las cosas en casa, sea como sea. Así que pedí ayuda a una persona muy importante. ¡Natalia, Natalia, Natalia! ¡Hola, hola! ¿Qué haces? ¡No puedo! ¡Ah! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Pero qué os pasa absolutamente a todo el mundo hoy? ¡No! ¿Qué le pasa a la gente de esta casa? ¿Por qué? ¡Oye! Está cambiando porque Ari se ha ido, Ari se ha ido. ¡Tú y yo vengo para ir a pelearos! En la primera línea de descripción en absolutamente todas las librerías. ¡Las cosas están muy mal! Ya sé que las cosas están muy mal, Natalia. Por eso he venido a intentar que me ayudes, por favor. Ari se ha ido, yo y Guillermo paramos de competir. Sergi y Unai están todo el día peleándose. ¿Qué hacemos, nena? ¿Qué hacemos? ¡Hazle algo para que no me vuelva loca! Vale, vale, ya lo que me faltaba, que tú te me vuelvas loca. Aunque ya lo estás. ¿Qué has hecho? Vale, lo siento. ¿Qué hacemos, Natalia? Lo primero que hay que hacer es que tú y Guillermo dejéis de competir, ¿vale? Yo creo que eso es lo más simple. Porque sois los mayores. Vale, hay que hacer que Ari vuelva a casa, ya de ya. Complicada está la cosa. Y hay que hacer que Sergi y Unai sean amigos, best friend forever, que nunca se separen. Ahí. Ya lo sé, Natalia. Eso va a ser más difícil de lo que creemos. ¡Tenemos tres planes! ¿Cuáles son los tres planes, Natalia? Y el primero es que tú te vas a ir a hablar con Unai y yo voy a convencer a Guilleve que vaya a hablar con Sergi para que se hagan super amigos. ¡Vamos, vamos, vamos! Teníamos que hacer algo. El primer paso era convencer a Unai. Plan número uno. ¿Funcionará o no? ¿Qué está haciendo Unai? ¡Mirad, mirad! ¡Está pegándole un maldito cartón! ¡Unai, Unai! ¿Qué haces? ¡Unai, para! ¿Qué haces, Unai? ¡Para! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Unai! ¡Unai, qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Mira. ¿Qué hacía? ¿Está hablando con Unai? A ver, venid. No estoy entendiendo nada. ¡Qué locura! ¡Guille! Sí, ¿qué pasa? Te queda esa sudadera, ¿eh? Ah, sí, ¿a que sí? Sí, mira, harta pizza, la mejor ropa del mundo. Te queda espectacular. Me estoy imaginando qué es. No, Unai. Unai le está pegando al cartón como si fuera Sergi. ¡Qué locura, chicos! Si fuera Sergi, hay que coger y hacerle Sergi, amigo. ¡Qué bien está todo! ¿A que te pego? No, a mí no, por favor. ¡Ah! 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 ¡
me parece que Arta le está hablando un poquito mal a Unai. Yo creo que debería hablar mejor para que Unai, pues, se motivara un poco más. Que es que está un poco rayado. ¿Qué vienes a hacer aquí? Bueno, yo te vengo a hablar de amigo, porque somos súper amigos. Sí, somos súper amigos, ¿Qué pasa? ¿Qué favor quieres? ¿Por qué? Porque, bueno, Sergi está muy solo y necesita compañía. Y qué mejor que tú, Guillebé. Y bueno, podrías decirle que se haga amigo de Unai, ya que está... ¿Qué se va a hacer amigo Unai? ¿Qué tontería estás diciendo? Vale, cálmate, que yo no te he hecho nada, pesado. No, pesado no, tío, es que no entiendo, es que no lo entiendo, tío. Estáis todo el día discutiendo, estáis todo el día que si esto, que si lo otro, ¡parar ya! Es como si ahora Guillebé te quiere robar la novia. ¿Pero qué, Ari? No es tu novia, Unai, para ya de una maldita... ¡Que sí es mi novia! Es mi novia, pero ella no lo sabe. Ah, claro, ella no lo sabe, no tiene ni idea. Guarda, está súper enfadado. Madre mía, esto se va a acabar muy mal. ¿Por qué no? Pues porque no, porque en 5 días seguro que vuelve aquí Ari. Y Ari estará con Sergi, Sergi también metía a mí, así que no necesita a nadie más. ¡Porfa! No. ¡Guille! No. ¡Uy! ¡Ey! ¡Para! Porfa, ¿por qué quieres que sea amigo de Unai? Por favor, es que necesito que sean amigo Guille, porque como sigáis así me voy a volver loca y se me va a caer el pelo y me voy a quedar calva. Ya, por favor. Loca ya estás, tío, Natalia. Porfa, ya estás, oye, muy loca. Toma, llévate esto y déjame no, en paz. Que no, no. Que, te lo por móvil. Para, no. ¡Ya, tío! ¿A qué viene todo esto? Que necesito que Unai y Sergi sean amigos para que todo esto vuelva a ser como antes y para que Ari vuelva y que tú y Arta dejéis de pelear, por favor. Lo único que te pido como hermano es que te hagas amigo de Sergi. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Que te hagas amigo de Sergi! ¡Que te hagas amigo de Sergi, por favor, por favor! ¡Hola, hola! Que está empezando a pegar a Arta, ¿pero qué es esto? Unai se está volviendo un poco loco. ¡No me voy a hacer amigo de Sergi! Me parece que Unai se está pensando que Sergi le va a quitar a Ari y cosas de estas. Mira, a ver, no sabes, si revienta el botón de likes en este vídeo, sí que podríamos mirar de intentar que Sergi y Unai sean amigos. Pero eso, no sé si la gente va a querer. Así que dejar 30.000 likes si queréis que Unai y Sergi sean amigos. Por favor, os lo pido. Necesitamos que la casa vuelva a estar bien porque esto es una locura. Guillebé, por favor, tienes que hablar con Arta y con Sergi. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, vale, vamos a darle un abrazo y... Pero va, es la única vez que te voy a hacer caso en esto, ¿vale? Vale. Si sales mal, me voy a enfadar. Uy, qué miedo, ¿verdad? Pues ya me estoy arrepintiendo, pero bueno, a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa hoy. ¡Déjame! Sí, sí. Déjame. Sí, adiós. ¡Toma! ¡Toma! Soy la mejor. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Pero no hay por qué, por favor. Solo María, amigo de Sergi, con una condición. ¿Con qué condición? Que le deje de gustar a Ari. Me cago en la maldita leche, Unai, pero tú sabes perfectamente que eso es imposible, tío. Bueno, y si la amenazas con echarle de casa. Ya, pero es que si no, Guille se va a cabrear conmigo. Después pues échate a Guille. Todo. ¡No! ¡Sí! ¡No, Unai, no! ¡Sí! Tú vas a ir a hablar con Sergi, punto pelota. ¿Lo entiendes o no? ¿Lo entiendes o no? ¡Hola, hola, hola! ¡Para! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas o vas a acabar muy mal! ¡Vale! ¡No! Me cago en la maldita leche. Este niño está demasiado, pero que demasiado, demasiado agresivo. Quedaos hasta el final para ver cómo yo soy la salvadora de todo esto. Así que vamos, vamos. El plan número 1 había fracasado. Pero de repente apareció Abril para solucionarme la vida. ¿Qué quieres, Abril? No estoy para hablar, no estoy para jueguecitos, me da igual todo. Ay, tranquilo, no te pongas así, ¿no? No, ¿qué quieres, Abril? Tío, ya estoy cansado de toda esta situación, ¿qué quieres? Pues que así no le tienes que hablar a Unai, que no te enteras. ¿Pero qué vas a saber tú más? Tú de Unai y yo de mi maldito hermano. Que aunque sea tu hermana, yo sé un montón de Unai y así no le tienes que hablar. Sí, ¿qué te has puesto la coleta para hacerte de unicornio o qué? Oye, mira, que estés de mal humor no significa que lo tengas que pagar con los demás. Que no estoy de mal humor, simplemente estoy intentando arreglar absolutamente todos los asuntos de la casa, pero es que nadie ayuda. Mira, yo estoy intentando ayudar, cosa que tú no estás haciendo, porque tú le estás hablando mal a Unai, y así no se tiene que hablar. No le estoy hablando mal a Unai, le estoy imponiendo autoridad, básicamente él me tiene que hacer caso. Ya, pero así no te va a hacer caso, Arta, que no te enteras. Sí, como si tú lo supieras todo, Abril. Pues bueno, si quieres, hacemos una cosa para que todo esto se arregle. A ver, Abril, ¿qué cosa? Yo diría de que yo me ocupo de Unai y voy a hablar con él, y tú de Guille. ¿Yo de Guille? Madre mía, de amor hermoso, es que... Una cosita, ¿qué están haciendo los perros ahí? What the fuck, mirad dónde se han metido. Es que miradlo, se han metido a la maldita perrera. Pero chavales, ¿qué hacéis ahí, chavales? Para que veáis que nosotros no los hemos metido. Básicamente la puerta está abierta. Chavales, ¿qué? ¿Cómo estáis aquí, los chavales? ¿Estáis aquí? Bueno, Abril, ¿cuál es tu plan? Bueno, yo de momento me voy a ir a hablar con Unai, así que adiós.
Madre mía, mira, Rayito se va detrás de ella. Vale, ahí está Unai, así que vamos a ir a hablar con él urgentemente porque esto no puede ser. Así que vamos, vamos, vamos. ¡Unai! ¡Ven! Oye, ven aquí. ¿Qué vas a hacer? A ver, necesitamos hablar contigo urgentemente porque hay que solucionar todo. ¿Y qué es todo? De verdad, estoy escuchando a Abril hablando con Unai. Es que no entiendo qué está pasando ahora mismo. Claro, Ari se va y ahora la Abril esta se atreve a hablarse con el Unai. Pero es que estamos locos. Pues todo lo que está pasando, ya sabes, Ari, Sergi, la máximo en general. A ver, yo con Ari si quiero la arreglo, pero con Sergi no voy a arreglar nada. Ay, ya comenzamos, ¿eh? ¿De qué vamos? Es que no lo entiendo. Es que, ¿qué le estará diciendo? Es que no lo entiendo. Y es que encima no puedo escuchar, lo que más rabia me da. ¿Qué? ¿Cómo va Sergi, tío? Aquí, mirando a ver cuáles patatas me podría comer primero. A ver, ponte aquí, tenemos que hablar, vale. Tenemos que hablar. Vamos, todo genial, ¿vale? Sí. Pero creo que deberíamos de aflojar un poquito con una, o sea... ¿Qué? Necesitas estar un poquito más positivo, tío, alégrate un poco. Vale, vamos a acercarnos. A ver, ay, de verdad. Hay que hacer algo porque Ari, ya sabes, está con la pandilla y pues no... No podemos solucionar muchas cosas. Creo que no me han visto. Al menos eso espero. A ver qué le está diciendo. Que a ver, ya sabes que yo voy contigo, pero estoy pensando un poco. ¿Quién te ha comido la cabeza? No, nadie. Lo único que creo que a lo mejor sí que nos estamos pasando un poquito con Unai. Desde que no está Ari, piensa que aquí en casa las cosas están un poco raras. Te ha comido la cabeza, ¿no? Que no, sí, tío, sí, que no, sí. Porque estoy aquí todo el día. Yo creo que te han dado besitos y ya está. Y ya te han comido la cabeza. ¿Quién me va a dar mis besitos? ¿Tú estás loco o qué? No. Sergi, a ver. Te han comido la cabeza y ya está. Que no. Que no, que yo la única manera que puedo hacer para que yo sea amigo de Unai es: la primera, que él me dé su moto. Vale, que darte su moto. La segunda es que deje de estar persiguiendo a Ari. Que deje de ligar con Ari. Sí, exactamente. Entonces, ¿a qué vienes a solucionar? Pues que arregles con Sergi las cosas, sí. Porque así vosotros dos hacéis muy buen dúo. O sea, yo creo que lo deberíais de arreglar todo y así los dos juntos podéis ir a por la pandilla y tú podrás conseguir a Ari. De verdad, es que a mí Abril ahora mismo me está cayendo muy mal porque se cree aquí la jefa, claro, se ha ido a Ari y ahora ella se cree aquí la chula, claro, no. No, le solucionan nada. Unai. ¿Veis? Ha espantado a Unai. Es que esta de verdad no entiende nada. Es que no lo conoce de nada. Es que de verdad no lo entiendo qué está haciendo. Madre mía, Unai está súper rayado. De verdad no entiendo nada. Además, me ha contestado súper mal. Yo la verdad que no sé qué hacer porque esto está muy mal. Esperemos que Arta haga algo porque esto no se va a solucionar. A ver, sí que es bastante complicado porque es que a él le encantan las motos y está muy enamorado de Ari. Sí, pero tiene muchas. No pasa nada, me puedo quedar con la mejor que tengo. Bueno, tío, vamos a hablar con Unai y ya está. ¡Que no, tío, que no! ¡Que vete tú sola si quieres hablar con Unai, tío, jope! Que no, pero para hablarlo de la moto y que todo sí, esto... Que sí, venga, déjame. Creo que se acaba de enfadar bastante conmigo. Bueno, cálmate y dale un par de vueltas lo que te he dicho. Que sí, que ya me voy, tío, que es mi habitación, ¿eh? Da igual, ahora es mía. Chavales, nuestros planes están fracasando. Pues sí, bastante, la verdad. Por lo cual tengo un último plan secreto. Y es que vamos a encerrar tanto a Unai, tanto a Sergi en esta habitación y vamos a esperar a que arreglen todas las cosas. Sí, claro, y tengo que convencer yo a Sergi y traerlo hasta aquí. Efectivamente, y yo a Unai voy a dejar justamente la GoPro grabando por aquí, ¿vale? Que esto no se nota para absolutamente nada. Así que Guille, yo me voy a por Unai, tú a por Sergi y ya está, venga, vamos a por ello. El último plan era el mejor. ¿Conseguiremos que sean amigos de la forma más épica del mundo? Solo mirar lo que se nos ocurrió. Unai, ven aquí. Ven aquí. Me da igual ahora mismo todo lo que digas y lo que pienses. Te vas a venir conmigo a la habitación un segundo a hablar con Sergi. Flipando que voy. Que no me digas que estoy flipando. Vente conmigo, que sí, Unai, escúchame. Que no necesito que hagas nada, que simplemente hables con él, tío. O no tienes boca. No voy a hablar con él. Bueno, no hables con él. Si quieres voy, pero no voy a hablar con él. Unai. No voy a hablar. Os vais a meter. Que te metas en la misma habitación que Sergi, tío. ¿Qué pasa? ¿Sois niños pequeños o qué? Sí. De 10 malditos años. ¡Ey! ¡Baja de ahí! ¡Ven! ¡Joder, tú! ¡Qué pesado este! ¡Déjame en paz! ¡Que no, tío! ¡Que vengas, que tenemos que hablar! ¡Ven! Tú, Sergi, baja, en serio, baja. ¿Quieres bajar aquí y hablar como un hombre, tío? ¡Me dejas en paz! ¡Joder, tío! ¡Me vas a hacer saltar por aquí! No te voy a hacer saltar. ¡Sergi!
ven. Lo único que os voy a decir, Máximo Squad, es que no olvidéis suscribiros al maldito canal con este maldito niño que no para de liarla malditamente casa, que estamos a punto de los 4,7 millones de suscriptores. Así que suscribiros, que like, es total porque totalmente gratis. ¡Unai! ¡Para allá, por favor! Venga, tira, va, tira, va, tira. Ya está. Métete en el baño. Ahora vengo, ahora vengo. ¿Vale? No salgas, ¿eh? Cerramos esto y ya no pueden salir, será imposible. Deja de estarte en las malditas piedras, tío. Que te vas a hacer daño, suéltame, ven aquí. Suéltame. Ven aquí. Ven aquí y quieto. No, no, déjame, y no. Déjame. Tío, Sensi, de verdad, tenemos déjame, que hablar, suéltame, tío. Vale, quieto, quieto, no, quieto, para, quieto. Suéltame. Oh, de verdad, Sensi, tío, ¿podemos hablar como personas normales? Ahora que te vas a enfadar porque te piensas que soy el amigo de Unai. Oh, de verdad, tío, maldito niño, tío. Si sabe que soy de su equipo. Es tocar este mecanismo, que si lo meto por aquí la puerta se queda totalmente bloqueada cuando se cierra. ¡Puc! ¿Veis? Es imposible abrirla. Aunque hagas así, tampoco es posible abrirla. Escúchame, vamos a ir a la habitación de Arta y vamos a hablar las cosas y ya está. Que no voy a hablar las cosas, que me dejan en paz. No te estoy diciendo que te tengas que llevar bien con él, te estoy diciendo que no te tienes que llevar tan tan mal con él. Venga, va. No, vamos a la habitación. Tú, vamos a la habitación, Sensi, va. Me voy a ir, que me dejes. Ahora, a todas por saco. Si no vienes. ¡No! A las buenas. ¡No! Nos vamos a las malas, Sensi, tío. ¡Déjame! Ahora que querrá el peso de Arta que la metí aquí en el baño corriendo, es que yo creo que aquí se está pasando. Tira, tira, que me da igual lo que me digas, tira. Tira, tira, tira. Y... ¡hala! ¿Aquí te quedas, chaval? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, Sergi, quédate aquí un segundito, ¿vale? Que vamos a buscar a Abril, que tienes que... Hablar con Abril. Sí, sí, sí. ¿Por qué tengo que hablar con Abril? ¡Un tema muy largo! Sí, de hecho es una cosa de Ari, creo, ¿eh? Sí, muy importante. Usted se le dio fuera, es que lo mato. Mira, Sergi, como usted fuera, lo mato. Entonces, tú te... ¡Corre! Yo me piro, ¿vale? ¿Qué? 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 Venga, ya está, chavales. Ya está puesto el seguro en la puerta, así que perfecta. ¡Eh, venga! ¿Dónde está todo este cerdo, tío? ¿Y por aquí? A ver, venga. Ni vos se puede. ¡Tampoco se ve, tío! Yo que sé contigo ese brincado, bro. ¡No me lo ve! Bueno, pues tú eres asquero y yo me quedo en esta. Bueno, chavales, lo mejor de todo es que tenemos la cámara conectada al PC, en la cual vamos a poder ver absolutamente todo. De momento Unai y Sergi se están peleando ahí en la persiana. Cerrado, sí, porque así no me da eso. ¡Ala, se están poniendo bastante agresivos, eh! Espera, tú que se van a pegar, se van a pegar. No ha sido una buena idea, yo lo he dicho. ¡Bueno, la, me está arrastrando! ¡Cálmate, eh! ¡Sí, cálmate! ¡Acababa de hacer la cama! ¿Qué hace? ¡Pégale ahí! ¡Buena! ¡Que no! Vale, se están vacilando ahí con el calcetín en la cama. Bueno, son niños. Vamos a esperar un poquito. Sergi, cuidado con el premio. Es que yo le mate un premio. 600 en la segunda. ¿Qué ha pasado? Te puso los cuernos conmigo. Los cuernos. Te dejó porque se quería ir. Y después se fue conmigo. Sí, pero... ¡Ah! No. Sí, pero te dejo para irse conmigo. Pero de momento están ahí tocándose y hablando, sí, está bien. Hay rifi rafe, pero de momento no está pasando nada más grave. Te dejo y esa misma semana... Yo sinceramente pensaba que iba a ser bastante peor, ¿eh? Sí. Ya sé, yo la verdad que paso a discutir contigo porque al fin y al cabo estamos causando la casa mal rollo y no se han hecho lo mismo tampoco. Claro, sí, eso es verdad. No han hecho los juegos a mí, nos han hecho lo mismo, ¿eh? ¡Oh! Bien, 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 bien. ¿Amigos? Bueno, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos!
este pedazo de vídeo, dale un pedazo de like, suscribiros al canal. Yo he sido Arte, como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.